No me pueden negar que todos odiamos las facturas de Bloxburg. Aunque ciertamente algunos tenemos facturas diferentes a los otros, algunos tienen más baratas, otros más caras. Es verdad que de repente que no tenemos dinero nos están cobrando las facturas y cuando se va la electricidad, el juego se vuelve oscuro. Así que el día de hoy me propongo hacer una casa sin facturas. ¿Cómo voy a hacer esto? Pues déjenme les muestro. Aquí vamos. Miren, lo primero voy a estar poniendo todo lo básico, ¿ok? O sea, todo lo que se ocupa para vivir. Por ejemplo, voy a poner una cama. Aquí no va a haber límite de dinero tampoco, ¿eh? Para que sepan. Así que, a ver, camita. ¿Qué se usa? Pues que no requiera electricidad para comer. Sí, una caja de picnic. Entonces, la caja de picnic es lo único que podemos usar porque lo demás todo ocupa electricidad. Así que hoy vamos a estar en modo sobrevivientes, modo ahorradores de energía. De diversión, sí. Nos vamos a nuestras raíces, nos vamos a cuando éramos niños, porque nos vamos a poner a leer libros. Vamos a estar leyendo en esa casa puros libros para divertirnos. Y la higiene, pues nada más y nada menos que esto de aquí, cepillos de dientes. Esto es literal todo lo que necesitamos para una casa sin facturas. Y luego, ¿qué vamos a usar? Se van a preguntar, Fessy, ¿pero qué vas a usar? Pues para iluminar. Velas. Velas y más velas, muchas velas. Ahora me creen que sí se puede hacer una casa sin facturas, ¿eh? Ya ven, ya ven. Bien, voy a estar eliminando todo y quiero empezar ya de una vez. Estoy bien emocionado, no sé por qué estoy emocionado. Como que es algo muy diferente a lo que hago, así que quiero hacer como una casa pequeña. O sea, no la quiero hacer gigante porque obviamente una casa gigante, pues no. Pero, ¿qué estilo le puedo poner? Le puedo poner como un estilo a lo mejor como viejito, así. La voy a hacer como de mid-century, como de... Sí, como esas casas de los años 60, allá, Estados Unidos, posguerra. Sí, de esas, ajá, sí. Lo que sí quiero estar utilizando bastante aquí son muchas ventanas, mucha iluminación natural. Vamos a necesitar mucha. Se va a requerir de bastante iluminación porque, pues claramente no tenemos mucha luz. Tenemos nada más, requerimos las velitas. Ay, me cae bien mal que estas no se puedan poner en doble puerta. ¡No! Ok, ¿qué opinamos de la forma? Siento que está bonita y está en sí, pues bien el espacio. O sea, para hacer una casita pequeña y que realmente no vamos a tener mucho espacio porque es una casa literalmente sin facturas. Quería usar de estas ventanas. ¿Dónde están? De estas, mis ventanas más favoritas, más chulas, más bonitas, más hermosas. ¿Dónde están? ¿Por qué se esconden de mí? Ah, es una puerta. Upsi. De estas, pero no sé en dónde puedan caber. No creo que quepan como aquí. Son de las que se abren, pero no, no, definitivamente no, no, no. No va mucho con el estilo, así que pues me voy a tener que tener a usar estas ventanas que puse. Esta casa realmente no ocupa mucho espacio, o sea, es una casa muy pequeña. Ni siquiera va a necesitar tener baño, realmente. Una cocinita, voy a poner una cocina, pero como provisional. Así como nada más voy a poner ahí las cosas que se ocupan, que son la de picnic. Aquí va a ser el área como de la cocineta. Es como más como una cocineta. Si no saben qué es una cocineta, es como de estas de los hoteles, simplemente una cocina, pero sin estufa ni nada. Lo que sí puedo poner aquí son bastantes de estas ventanas, así, muchas, para que entre mucha luz natural. No, es que pienso, se ve oscuro igual, ¿verdad? Sí, ¿cómo le voy a hacer con la iluminación? Eso va a ser un problema, eso va a ser un gran problema. Si no quiero ahí tener regadas, bueno, me va a tocar tener regadas las... Como no va a haber tele, uy, como no va a haber tele, podría poner el sillón como acá. En lugar de ponerlo en esta parte, ponerlo como atrás y se va a ver muy cool. Ok, es una casa en efecto muy extraña. Extraña en el sentido de que pues obviamente no... Ok, ahora sí vamos a poner lo básico. Ocupamos una canasta de picnic. Lo demás creo que lo de higiene y todo eso lo puedo poner en el cuarto muy fácilmente. Eso sí, voy a intentar como decorar la casa para que no se vea tan vacía y tan rara y tan extraña y tan... Sí, esta va a ser la puerta para el cuarto. Sí, aquí va a entrar. Ok, ya hay libros. ¿Dónde debería poner? Ah, sí. Sí, ok, ya sé. Aquí voy a hacer una especie de... ¡Oh! Puede ser mi oportunidad para usar las antorchas. Las antorchas. Estas. Debería poner una aquí. Así bien tiki-tiki. Nada, no sé, no sé si haría eso. Voy a pensarlo. Porque esas también podré usarlas aquí afuera, tal vez. En el patio. Voy a intentar poner velas que tengan sentido. O sea, que queden como una aquí. Entonces puedo poner una por aquí. Esta casa va a dar miedo, va a dar miedo. Voy a intentar poner aquí en cada pared que vea así como vacía. Ajá, miren, ya ilumina más la casa. Mucho más. Puedo ir una aquí al lado de la ventana. Es muy extraño que hay por ahí, pero pues ni modo, es lo que se tiene que hacer si no hay. Del cuarto creo que está bien así. Tampoco, igual quiero mantener, ¿saben qué quiero hacer? Quiero mantener como un estilo minimalista, por así decirlo, que no tenga tantas cosas, porque a la vez eso hace que se vea más iluminado y más todo, si le pongo muchas cosas se va a ver un poco extraño. Y aparte, no, no sé qué colores, entré a este reto sin saber qué colores quiero usar. A lo mejor unos colores neutros,
A lo mejor un toque de azul, estoy pensando. No llene tanta la vista, o sea, que no sea tan opacante los colores. ¿Qué opinan de esto? Yo estoy entre que amo y odio estas como tipo chimeneitas que están aquí. Se supone que son chimeneas, pero pues cada uno interpreta las cosas como quiere interpretarlas, no sé qué sean. Nadie se imaginaría que esta casa de verdad no tiene literalmente cosas. A lo mejor ya viendo las velas van a empezar a sospechar de que, ah, ¿por qué tiene velas? ¿Por qué no tiene lámparas normales? No me desagrada. Me gustan los colores, me gusta lo que está pasando aquí. Incluso podría ser como una zona aquí adelante que tenga algunas sillas, que tenga una fogata. Así se pueden salir para acá, disfrutar y aparte le da iluminación un poco a la casa por dentro. Estos árboles pueden ser contraproducentes porque definitivamente están muy grandes. Pueden echar mucha sombra, pero ya es de que ustedes calculen dónde ponen la sombra, obviamente. Sería demasiado exagerado poner velas afuera. Probablemente si no, ya sea como mucho. De que una aquí. ¡Oh! Si pongo una aquí arriba no se ve tan exagerado, pero no puedo, ni siquiera puedo. Ayuda, ayuda. Y ahora viene la parte divertida, pintar el interior. Quiero suponer que en sí ya terminé de poner lo que son las cosas. Sería buena idea como también usar colores. Yo creo como usar colores. Me encanta como jugar con las texturas y todo eso. Ok, siento que todo como que ¿qué es cordones? ¿Por qué dije cordones? Los colores están coordinando bien con todo. Nunca había visto una cocina más pequeña, se los prometo. Uy, qué bonito se ve así. Oigan, sí se ve iluminado. Ahora que lo pienso, sí se ve iluminado. Pero definitivamente le faltan luces como para cuando sea de noche. Así que voy a poner unas en esta estantería. Voy a poner varias así escondidillas. Ven, es lo que les digo. O sea, las velas como que escondidas no hacen tanto daño. O sea, no se ven muy feas. He estado viendo bastante como en TikTok. Y en todo eso de que hacen memes de Cosmo y Wanda. Las cosas de Cosmo y Wanda. O sea, los de los poderes mágicos. Así que voy a pintar estos cepillos estilo Cosmo y Wanda. Va a ser uno verde. Estos colores están como muy fuera de mi zona de confort. Vuelvo a decir eso. Siempre digo eso. Bueno, ¿para qué me quejo? Si lo voy a terminar diciendo en otro video. No, pero es que es la verdad. O sea, son como cosas que yo ni siquiera uso. Pero está muy padre probar. Es lo mejor de este mundo probar. Bien, ¿qué más está pasando por aquí? El interior ya está. No entendí estos huecos de aquí. Supongo que pueden hacer algo si quieren hacer algo ahí. Pero el interior como que ya está. Ahora solo faltaría hacer un patio. Quiero hacer un patio, no sé, que tenga algunas sillitas. Te puedo poner a lo mejor una piscina chiquita. Hombre, esto le va a aumentar demasiado el valor a la casa y yo que la quería. Ah, tengo que poner el suelo primero, la piscina primero. Por lo menos para tener algo de entretenimiento. Imagínense estar encerrados en esta casa sin televisión ni nada. Sí, muy bonito el patio, me gustó. O sea, me gusta como la forma. ¿Qué puedo poner? Oh, casi se me olvida. Voy a mover esto un poco para acá. Definitivamente para subir lo que son los skills, voy a poner de estos. Muchas cajas para plantar. Muchas de estas por aquí. Esto podría agregar algunas plantitas aquí afuera de la casa. Ocupa mucho verde definitivamente esto. Si van a querer poner, espérenme, si van a querer poner flores, no lo hagan porque van a ocupar poner de las que se riegan, de las regadoras. Así que yo les recomiendo que no pongan de esos. No pongan flores, nada más pongan como plantas. Estas plantas pues sabemos que nunca se mueren. En cambio las flores sí, se empiezan a morir. Te toca regarlas. Si no quieres regarlas, pues vas a poner uno de esos y se va a perder toda la esencia del reto. Pero creo que este reto fue todo un éxito. Ya está acabada esta casa, ¿no? Sí, definitivamente ya está acabada. Voy a cambiar los cuadros y demás y ahorita les enseño. Ok, esta es la casa, ¿cuánto cuesta? 29.000, no está tan mal. No está tan mal por decir que tenemos que poner bastantes velas y así. Entonces, chéquense, si así se ve la casa, voy a cambiar el tiempo anoche para que vean que las velas iluminan totalmente la casa, como si fuera una casa. Déjame ponerla ahora. Ahí está. 1 a.m. ¿Ven? Parece que tiene luces normales. Así que les voy a dar el tour así para tener como más esa esencia. Tenemos un área aquí como social para platicar, estar aquí en la fogatita. Y entramos, tenemos este plano de aquí, entonces tenemos el sillón por la izquierda. Ok, aquí sí a lo mejor le falta una velita a otra, pero pues se ve igual iluminado. Tenemos los libros para divertirnos, tenemos la cocinita. Aquí pueden ustedes venir a la caja de picnic y fácilmente agarrar algo. Hasta la pueden cerrar, miren. Y pueden agarrar una zanahoria, por ejemplo, y aquí se comen su zanahoria tan deliciosa, tan nutritiva. Entonces una mesita, tenemos aquí también un escritorio que le pueden poner más libros, papeles. Y tenemos también más libros por aquí. Entramos al cuarto. Me encantó los cuadros que puse como que coordinan con el azul y hace que el cuarto sea mucho más bonito. Entonces aquí tenemos más libros. Tenemos a Cosmo y Wanda por aquí. Saluden Cosmo y Wanda. Y el armario. Y pues la cama.
y unas velitas, entonces chéquense que no se ve nada oscuro por aquí. Y pues saliendo por aquí tenemos más... Ok, aquí sí se me olvidó poner velas, pueden poner aquí. Pero tenemos toda esta área para plantar, tenemos una piscina y tenemos pues toda esta área de patio para que puedan poner lo que ustedes quieran. Hasta pueden... Ah, no, un asador sí usaría recibos, así que no, no pongan asador. Pero bueno, espero que se haya gustado mucho este video, por favor dale me gusta, dale comenta, todo, todo, haz todas esas cosas de YouTube. Comparte, suscríbete y los veré en el próximo video. Adiós.